de lo que te prende. Yo estoy súper encendida porque tengo aquí al rey de la improvisación, nada más y nada menos que Mozart La Para, directamente desde República Dominicana. Bienvenido aquí a La Gran Manzana. ¿Y cómo ha sido la acogida de ese tremendo público que está desesperado por escucharte? No, imagínate, gracias por darme la bienvenida. El público, imagínate, eufórico, me ha dado mucho apoyo. Yo tenía 3 años que no venía y eso, estaba trabajando por allá. Y gracias a Dios ahora entramos con el pie derecho y la gente está vuelta loca. Claro que sí, y con este tremendo tema, Copia a Color. Quisiera que me hables un poquito acerca de este tema, de qué trata, están ya en planes, trabajando en lo que es el video. No es un tema, ¿cómo te digo?, como medio dedicativo. Ay, ¿como a quién? No, dedicativo, que la gente lo pueden dedicar. Okay. Como quien dice, ay, 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 amor, si me quieres ven en casa, sácame Copia a Color. La gente se cura con eso, ¿entiendes? Es un tema que la gente se lo goce. O sea, que pueden sacar Copia a Color para cualquiera. Claro, y ahora cuando regresemos a Santo Domingo, estamos en planes de hacer el video. Queremos que la gente cuando salga el video se lo goce, igual que todos los videos. Pues siempre estamos trabajando para ustedes. ¿Y qué va a haber de nuevo en este video? ¿Vas a tener la colaboración de algún artista, algo especial, alguna sorpresa por ahí que nos puedas dar un adelantito? No, no, hay que esperar que salga para la gente de plan, porque si lo digo entonces ya van a decir, ah, no, si eso lo dijo en un video. sería primicia entonces. Claro, claro, claro. Y bueno, ahora, ¿cómo te ha ido aquí en la gira por los Estados Unidos? Sé que has tenido varias presentaciones, que estás con una agenda a full. ¿Cómo ha sido esta acogida? ¿Qué planes tienes? ¿Qué ciudades piensas visitar? Bueno, nosotros vamos a Miami, hoy vamos a Providence, Boston. Hay muchas cosas, son 25 actividades en un mes. Entonces, dentro de eso hay que grabar unos temas que van para mi producción. Vienen algunos featuring, hay varios programas, o sea, hay demasiadas cosas. Ahí quisiera que me dieras una pauta de qué artistas vas a tener colaboración, porque ya has tenido colaboración con uno de los grandes como Daddy Yankee, Farruko, entre otros de grandes de la música urbana. ¿Con bueno, quién? Viene algo con Sensato, Sensato del Patio. Estamos grabando un temita ahí que está duro. Está duro, como todo lo que tú haces. Ok, ¿y cómo ha sido la experiencia de colaborar con estos artistas tan reconocidos en el género de la música urbana como Farruko, Daddy Yankee, pues, y entre otros? No, bien, bien. La gente le gusta lo que hacemos. El tema ya, el video tiene 26 millones de views en YouTube. Creo que 27 ya, porque eso coge cada rato. Y fue un placer, me gustó grabar con ellos. Son Farruko muy heavy, Daddy Yankee, tú sabes que tiene su nombre. La gente vuelta loca como siempre. Yo quisiera que me hables un poquito acerca de ese tema. Si le pego cuerno, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo nació esa idea de esa canción? Porque es tremenda. No, imagínate que hay veces que uno tiene, tú sabes lo que es la musa, como el deseo, que uno escribe así. Por ejemplo, si te pego cuerno, es un tema que tiene como un ganchito, como que la gente queda con él ahí. Entonces, le gustó muchísimo a la gente. Pero tú no eres de esos que pegan cuerno. No, soy un hombre tranquilo. No me ve. Tú eres como, you wanna get fly, ¿no? Ah, wanna get fly. Me encanta, todos tus temas la verdad que son muy pegajosos y a la gente les ha encantado, han tenido una tremenda acogida y que sé que también has tenido la oportunidad de componer uno de los temas para cine, por la banda sonora de Mi Angelito Favorito, me parece que es el tema de una película del cine dominicano. También tuviste un papel en esta cinta. Sí, sí, ya tú sabes, y que primera vez como actor. Ay, ¿cómo entonces, fue esa experiencia? No, bien, normal. ¿Te gustó? Yo creo que yo ni actué, pues yo salí así mismo como yo estoy, ¿no? Era como Mozart, pero como comenzando, el papel mío, como comenzando, en olla y vaina. Pero te gustó, que es lo importante. Claro, claro. Entonces, la película se llama Angelito Favorito. Yo hice el soundtrack oficial, le hicimos el video. Creo que la película se estrena el 12 de septiembre. El
Buenísimo. Entonces, o sea que te vamos a ver muy pronto en la pantalla grande. ¿Y cómo dice ese tema de mi angelito favorito? Más o menos para tener una idea. ¿Puedes cantar un pedacito, un adelanto? Claro, claro. Porque mira, la película trata de un angelito que cae del cielo, pero cae en un barrio. Yo me lo encuentro y comienzo... Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi barrio. El profesional tabaco y trabaja en los sicarios. Un dembocero está ganando más que un funcionario. Atento a cotorra, aquí se puede crear un salario. Aquí lo que uno espera nunca lo ve, pero siempre llega lo que uno no está esperando. Los cabos creen que tienen rango y te venden aguacate a ten tiempo en mango. Y por ahí María se va. Ay, ay, ay. Eso está a todo lo que da. Y aquí yo con Mozart la para... Yo no sé, pero tú estás así como encendido. Yo quisiera saber qué es lo que a ti te prende. No, el deseo de trabajar. Yo de que veo un micrófono, es a grabar, que veo un estudio, una entrevista, es a contestar. ¿Entiendes? Una tarima, es a cantar. Yo siempre estoy así como chilao. Y eso tuyo de la improvisación, ¿eso se te da? ¿Tú naciste con ese don? ¿Cómo funciona eso? Porque yo me imagino, yo no puedo improvisar. O sea, yo creo que no todo el mundo ha de poder hacer eso. Bueno, yo creo que yo nací con eso, porque eso yo no lo aprendí. Eso yo, así me sale normal, natural. Natural. Natural como la luz solar. Es por eso su nombre, Mozart. Y la para, porque nadie te para. ¿O sí? No, nadie. Nadie, no ha llegado hasta ahora quien te pare. No, si yo me caigo, tú me paras. No, pero hablando en el sentido de la música, ¿no? No, no, simplemente estábamos trabajando sin parar. No es que yo no encuentre a nadie que me pare, ¿entiendes? Yo trabajo sin parar. ¿Y qué dices con respecto a la competencia, la tiraera famosa entre los artistas de la música urbana? No, es que yo no tengo competencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Y con qué artista te gustaría trabajar? Bueno, con el que esté trabajando. A mí me gustaría trabajar con alguien que tenga deseo, que nos guste el tema a los dos, nos metamos en un estudio, saquemos una bomba. ¿Y no viene algo por ahí de salsa, de algún otro género o solamente lo que es la música urbana tropical? Bueno, por ahora no. Ah, un merengue grabamos con los hermanos Rosario, se llama La Hora Cero, pero hasta ahora no tengo planes de salsa ni cachú. Bueno, yo aquí con Moza La Para súper encendida, me encantaría que le envíes un fuerte saludo para toda esa gente que te prende. Bueno, mi gente, la gente se sorprende, lo que yo digo, toda la gente se la prende, viste que lo que es mi pana, no te deprende. Y esto es un saludo para la gente que te prende.